Nacido en Francia, hijo de emigrantes andaluces, este guitarrista utrerano ha acompañado a las máximas figuras del cante de las últimas décadas. Su toque se ubica en las líneas tradicionales, siendo una de sus muchas virtudes saber responder con sus manos a las distintas formas de expresión del cante. Hoy nos visita Antonio Moya. Antonio, es un placer tenerte aquí en el Rincón de Entre eh, que compartas con nosotros un ratito de tu afición, de tu conocimiento, de tu saber y de tus inquietudes con la guitarra. A mí me gustaría empezar porque por nos contara eh, tu origen, ese origen francés que, uh -huh. que se viene a, a España. Pues mira, mo, yo soy de inmigrante, mis padres se fueron a vivir a finales de los 60 y nací allí. ¿Con qué edad te viniste? Yo pues tuve toda la infancia viviendo en Francia uh -huh. y después pues ya a partir de los, de los 16, 17 años ya cada vez más constantes los viajes hasta que hace unos 25, 30 años eh, decidí uh -huh. volver. ¿Allí vivía el flamenco? Sí, allí, allí, allí había, ten en cuenta que muchas veces la lejanía hace que las cosas se, se magnificen ¿no? y se, se echan más de menos. Y allí había mucha, mucha... Familia flamenca de deitados de, 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 de toda la parte de Marsella donde yo he uh -huh. nacido. Y ahí se juntaba, no, Estabamos mucha gente todos los fines de semana y, y estábamos siempre, con cualquier motivo, una fiesta, pero fiesta de, como se hacía antiguamente, fiesta de canto y guitarra. Uh -huh. ¿Con qué edad cogiste la guitarra por primera vez? Yo la, yo la, el primer recuerdo que tengo, una, una guitarra que me regaló mi abuelo Antonio, y yo tenía dos años, tres. Y me acuerdo que me hice una pompa de tocar mm. y me, me tuvo así. Y tuvo que ponerme mi madre un pase. Y, yo, y después dejé la guitarra. Ya con 14 o 15 años, pues me dio un poco de la guitarra, pero empecé tocando en una tuna. Es curioso porque una vez me lo contó el tío Pedro Peña, y también, mm. él, él también tocaba el la, 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 la U. Y, y yo siempre con la, la inquietud de la guitarra. O sea, me, me metieron la bandurria, yo, yo empecé con ese instrumento y ya por, Pero siempre con el tema de la guitarra. Al principio yo tocaba, me gustaba la música rock, el, el pop y eso, ¿sabes? Uh -huh. ¿Y tuviste allí maestros de guitarra flamenca? Mm. ¿O fue ya posterior cuando tú viniste a...? Yo, un, eh, muy, muy poquito. Al principio me pusieron los Veo, porque... Yo recuerdo que cuando mi, mi guitarra le puse con 16, 17 años, le cambié las cuerdas, le puse cuerdas de nylon, porque las tenía de, de Argentina, eran unas una cuerdas de metal, ¿no? Y se le, le puse guitarra de, 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 de cuerda de nylon y, y de momento se enteraron que toqué y me hallé en allí un sitio que se llamaba un centro cultural, se llamaba la Casa de España. Y me pusieron, y me dijo, venga, pues va a tocar. Y dentro de un medio, pero yo, un mes y yo. Y entonces lo sacaba las cosas al oído y no sabía que existían los acordes. Uh -huh. Sabes, yo escuchaba la música, la entendía, intentaba reproducir. Y a, a, a algo hice, no, no lo recuerdo muy bien. Y entonces, pues ya me dijeron: no, mira, esto es una cosa, y ya me, me abrió la cabeza. Uh -huh. la, poli, la poliarmonía, la polimelodía, poli, ¿sabes? Tener la Y luego, ya una cosa con otra, hay, hay un hombre que se llama Pepe Linares, que estuvo. Claro, como, Pepe. El, muy fam el famoso Pepe Linares, que ha sido un, un instigador de, de todo ese movimiento, ¿no? Con mucha juventud, todos los que veía interesados. Y ya pues, empecé, empezamos a juntarnos, y de ahí ya conocí otra gente, y, y cada vez se, hizo, se, hizo, se empezó a hacer la pelota más grande. Uh -huh. ¿Y recuerdas allí eh, en, en ese argumento flamenco guitarrístico a qué guitarristas, o sea, ¿qué, qué, qué tocabas, qué falsetas te enseñaban, las primeras que aprendiste, de, que, de quién eran? Yo era de, de disco todo, y los y lo que sabíamos, había un guitarrista más de nosotros que se llamaba Andrés Cortés al nene, le decíamos al nene, y era un hombre fantástico, y empezó a poner cuatro cositas. Cositas así, ¿sabes? Y ya, pues, a partir... Pero ya, claro, con más, con más tiempo, ya con más años, y siempre dedicándome a esto, a escuchar y a, y a coger las cosas de grabación, aparte de las fiestas, se fueron incrementando, ya eso de reunir con otros pues, va mejorando, va intercambiando cosas. Me vine a Madrid, un viaje que hice con un amigo mío, Antonio Cortés, y conocimos a Juan Maya Marotés, mm. el tío Marotés. Y lo digo, Maestro, yo quiero dar clases con usted. Y el hombre me dijo, Vale, venga. Y no me, no me dijo precio ni nada, ¿no? Y entonces me fui me quedé con él en su casa, cogimos el metro, estaba bastante lejos, estábamos perdidos, tenía 16, 17 años. Y nos fuimos a su casa, teniendo, nos recibe muy bien, mueve con mucha guitarra. Y, y, y empecé a tocar, y me dio la primera clase y me dice, ¿Son di no me acuerdo cuánto me dio un dinero, era algo, no que no se lo mereciera, por supuesto, ¿no? uh -huh. pero a mí me descuadraba completamente del de, de presupuesto que tenía, porque tenía para estar y, con eso dos días. ¿no? Y digo, mire usted que mañana no voy a, a venir porque... Eh, tengo, y si tú no y yo, yo empecé a a, a, a mudear, no puedo venir porque... Dice, si tú no vienes porque no tienes dinero, ¿no? Dice, si tú vas a venir hasta que yo te diga. Y si no es bastón este, te va a tener. Sí. Y así fue. Y me dio diez, dos semanas, de, diez días de clase sin cobrarme el hombre. Uh -huh. o sea, se lo tengo eternamente. ¿Podemos decir que fue tu primer maestro? Sí. Uh -huh. Después has tenido más. Cuando no, te llega el No, ya... el primer maestro era un francés que se llamaba Tony. Uh -huh. Que se dedicaba a sacar cosas de Paco de Lucía, de... Pero ya era música ese chiquitito ahí. Y después fue el tío Juan. ¿Y ya te haces profesional cuando bajas a Andalucía o en Madrid? No, yo en Madrid fue un, de, de, un viaje cortito. cortito. No, yo seguía viviendo en Francia y claro y ahí te empezaba yo a tocar todos los cántabros que había por ahí uh -huh. y saliendo cositas, salía muchas cositas. ¿Y luego ya cuando te instalas aquí en Andalucía? Sí, yo ya, ya La ya, cosa yo, cambia. Sí, yo, yo, yo tenía, ya monté una peña uh -huh. y ya a, a través de una vez que venía mucha Utrera, pues conocí a. a primero que me dio una oportunidad fue de Angustia. Uh -huh. El tío Manuel de Angustia, en una fiesta así, le gusté y me dijo: Me han dicho que graba un disco, tú, vas, tú me vas tocando el disco. Y fue el, el primer disco que hice en mi vida: Llegar y topar. Eh, con el tío Manuel de Angustia, que era un, un fenómeno. Me uh -huh. imagino que en aquella época eh, estaría en todos los meollos flamencos sí. eh, del barrio, del pueblo, eh, y compartiría un ratito y momentos con muchos de ellos. Dime algún nombre. De algún artista con quien tuviera gustado compartir escenario eh, o, o pasar un rato de juerga y no ha podido ser o porque murió antes de que tú nacieras sí. o, de que sea, o porque no os ha dado la cabo Hay varios, las mira, yo tenía el gusto de, aparte de digo, de la, la angustia, después a partir de ahí ya Fernanda Bernarda ¿no? y, y eso fue lo que me, a partir de ahí, luego después Pedro, bacán, ¿no? Pero a, lo, a referente a lo que tú me estás diciendo, hay cantadores que me cifran, digo, me hubieran. El tío Borrico, no sé por qué, le tengo un especial, uh -huh. un especial, me hubiera encantado estar con él. Camarón, por supuesto. ¿No has coincidido con Camarón? Sí, he coincido con Camarón, pero tres veces, pero hemos intercambiado dos palabras. Quiero uh -huh. un cigarro? Sí, gracias. Poquita. Era, era Timilón y yo triple todavía más. Uh -huh. Para que nos llevamos dos horas así, mirándolo y no hacía falta hablar. Se ponían en, en tu guitarra, obviamente, los que te conocemos y conocemos tu trayectoria. Eh, Salta a la vista que tu toque es clásico, el toque de guitarra flamenco por excelencia. Y ahora existe una dualidad entre el toque clásico y el moderno o el vanguardista. O, eh, tú apuestas por los clásicos por los o, los o clásicos. qué concepción o qué percepción tienes tú de, de, de los que son quizá ahora en el siglo XXI demasiado novedosos, que a veces los escuchas y te cuesta adivinar que está haciendo una granaina ah. o una soleasta que lleva dos minutos eh, tocando porque utiliza mucho armonía. Mira, yo esto de moderno no moderno no lo entiendo. Yo toco lo que me gusta, no sé si es moderno o clásico, no sé, no estoy, nadie es para poner este. Me refiero a no. que el mi es la posición de mi y el fa es fa y no hacemos. Claro. Ah, no. El eh, mi, eh, según si es para cantar, según el color que le quiera dar, puede meter. ¿sabe? Pero una sola clásica de alcalá, de debate. Podría ser otra cosa, pero ahí me pega. Uh -huh. Pero yo lo utilizo también cuando... según. Sí, bueno, pero tu, tu línea, el sí, sí, peso pues, específico tuyo es... Yo pienso que tengo dos formas de ver. O cuando estoy tocando según un cantao clásico, y otra cosa que intento hacer cosas un poquito más actuales, digamos, ¿no? Es complicado mantener la balanza entre las cosas que no, que no saben no se descarten mucho por una o por otro. Sobre Pero todo dependerá que... del, del, del cantador con el que claro, esté claro. en el escenario en ese momento. Claro, claro. Conocerá su cante, su, su claro. forma de, de ejecutar los estilos y dirá, este necesita este tipo de guitarra. Eso, eso. Intentar mm. adaptarse siempre, creo que es el papel del de tocado. Tu, tu, tu función en la guitarra ha ¿sí sido de acompañante. Mm. ¿Qué, ¿Qué valor le das tú a la, a la figura del guitarrista acompañante en contraposición con el concertista, por ejemplo? Pues yo creo que... Eh... El can cantado y el guitarrista es la pareja de toda la vida. Si falla uno de los dos, pues va la cosa coja. Uh -huh. yo, creo, yo creo que el, el guitarrista para cantar tiene una, un papel bastante importante. Pues puede hacer que un cantado se sienta a gusto y, y un día que no se sienta el mismo con el, anímicamente bien, pues ponerlo arriba. Y también si lo hace malamente, lo puede destruir. Uh -huh. ¿En algún momento habrás pasado fatiga sí. o fatiguita por acompañar a un cantado que no... Que no estaba a la altura. Puedes contarnos alguna anécdota, obviamente sin decirnos quién es, pero alguna situación rocambolesca en la que hayas dicho, ¡ufu! Traiga sí, me... tierra. Sí, sobre todo a nivel de la fal... a nivel rítmico, muchos cantadores que tienen, tienen esos fallos. Pues de una cosa se aprende, se aprende más con tocando un cantador de esos ritmo que... uh -huh. o después otro va todo como una seda ¿me entiendes? Sí. Yo he tenido cantadores, así que. Eso, y el tono también de gente que es criatura, que yo, por, por mi trayectoria, por lo que sea, siempre me, eh, he tenido que codearme mucho y con mucho orgullo, y, y eso es lo que a mí me ha enriquecido mucho. Con gente de flamenco natural, de cantadores naturales. No cantadores preparados para un escenario, o es sea, sí, decir, gente de, de fiesta, de, 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 mm. ca de casa cantadora. Y había en casa una cantadora que empezó a cantar por mí. Y cada vez que hace una letra, subía a medio tono. Yo le estaba cazando. Así, y terminemos aquí. Y se empezó de aquí, todavía, porque no estaba acostumbrada la criatura a la guitarra, y entonces cada vez que hacía una letra, venía arriba, venía arriba, y lo veía, esto, para acá, para allá, para acá, para allá... Al final acabaron el tono de la vaquera sí. sin saberlo ella. Sí, sí sin saberlo, mm. porque nomás empezaba con el mío gusto, oh, esto es muy alto, niño, ¿no y después, arriba, para arriba, hasta allá, mal entrar. Oye, y si tuvieras que elegir o quedarte con dos, vamos a poner dos, dos, tres escuelas de guitarra, ¿Con cuál te, te quedó? Dos, tres. Es que eso no, es lo mismo. Yo creo que es el cimiento y va subiendo para arriba, ¿sabes? Uh -huh. Guita, con guitarrista me quedó con muchísimo, por supuesto, con, como todos los de mi generación, con Pablo Lucía. Luego me quedó con Pedro Bacán, que aparte era mi amigo, mi hermano y mi maestro. Uh -huh. Y Juan maya Marote, como te he dicho, Diego del Gastón, Mersó, Niño Ricardo sabe Manolo, San todo todos todo, todo estos fenómenos nos han aportado algo. ¿Y tu, tu toque? ¿Qué estilo para los flamenco ¿Cuál es con el que más disfrutas tocándote a, mí, a ti mismo, escuchándote o, o acompañando? ¿Mi toque? ¿Uno hay, de ellos con el hay, que más.? hay un momento, hay momentos que por Soleado, por Taranta, otro por. Cuando uh -huh. te mí se le toca solo, me gusta tocar por Taranta. ¿vale? O por Seguidilla. O... Y para cantar, por pues, no sé. Se, según el momento, ¿sabes? Uh -huh. Y con respecto a tu futuro, eh, ¿te planteas la posibilidad de una grabación? Posible, pues de... sí, me la está diciendo mucha gente, porque yo tengo 14 o 15 kilos de falsetas, pero las tengo ahí al grané uh -huh. y las quiero a ver si las pongo en orden. Pues yo, yo, yo hago una falseta, la saco y cuando la tengo, ya con, la hago las notas, eso. Pues a veces que como más burro y no la... Y, no y en verdad no es que es así. Grande concertista amigo mío, o sea, Antonio Rodríguez, que es un magnífico un fenómeno, uh -huh. me dice, no, él se levanta y todos los días, cuando llega a hacer un concierto, hace, toca exactamente tal cual, con la pulsación, y así es como se hace, ¿no? Uh -huh. Pasa que yo soy más anárquico ¿no? y, y a veces pues, ya tiene que hacer ese currero, de de ponerlo todo y, y afinando, afinando, afinando. No, el flamenco quizás sea de esas músicas o la única música que, que tiene un carácter especial, de expresividad, de emotividad, mm. de sentimiento, que te hace tocar la misma falseta tres veces diferente en el mismo ah, día. No, eso sí, mm. eso sí. Pero tú lo tienes en la cabeza, pero las manos manda, me está manda por la cabeza, pero las manos son tontas, tiene que enseñarle en <laughs> verdad el cerebro que manda, ¿no? ¿Y proyectos recientes que tenga ahora a corto plazo? Eh, pues unos pocos de festivalitos de cosas, de, de trabajo. Hace poco hemos sacado un disco, el disco de Mari Peña, del mismo año, y yo creo que es un disco muy conseguido. que Eso yo la producción y, la, y la, arreglo, conjunto algunos temas con Pedro Ricardo Miño, que es un pianista magnífico, no hace falta. Y un disco que con mucho cariño, y, y es el último proyecto que tenía así. Uh -huh. Hay un espectáculo, una, una cosa que vamos a hacer en el López de Vega, se llama Gitana Flamenca. Y voy a llevar un poquito yo la dirección musical. Eso se va a hacer el 23 de abril. Uh -huh. y va gente como Angelita, ah, en, para, para citar, eh, 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 Carmel Carmen Montoya de baile, en el cante Elmina Borja, Mari Peña, Mai Fernández y Vine Bacán. Eugenio año y decía yo? Uh -huh. De hecho yo recuerdo que ni en alguna ocasión preparaste y un algún año sí. un espectáculo con, con, con la mayoría de estas artistas que me han nombrado, sí, sí, la que lo que lo que Tú lo recordabas, puede ser. Sí, a cinco voces. Es lo que pasa, te, te proponen de hacer espectáculos y que luego se repiten las cosas, pero vamos, yo, mmm, ese era quizás el quinto o el sexto espectáculo que yo que, que he dirigido la idea, ¿sabes? Y hice un espectáculo fantástico a cinco voces, con cantabra mmm, enorme. Y pues se quedó, como decía Enrique Morente, de muy despedida. Mm, que muchas veces pasa. Y eso, ¿en da eso da encargo? coraje. Mm. Eso da coraje porque te... Te calienta la, la cabeza, lo hace con la mejor inducción del mundo, te contaste algún día aquí, y se acabó. Bueno, al menos tuviste el reconocimiento de la ciudad de Nîmes... que te dio la medalla. Ah, sí. La medalla. No sí. recuerdo si fue antes o después, pero en cualquier caso, reconocimiento a, sí. a tu trayectoria y a tu figura. Ah, sí, sí, uh -huh. no, verdad. Bueno, pues Antonio, gracias. un placer haber compartido con Igualmente. contigo este, este ratito y que nos sigamos viendo Dios el, en, en el flamenco. Dios quiero, un fiel, sí. placer. Muchas gracias a ti.